¡Ganamos! A ver, mañana, ¿cómo estuvo la audiencia? ¿Algún comentario al respecto? Mañana va a continuar la audiencia a las 6 de la tarde. Les quiero decir que hemos tenido una audiencia cordial. Cada quien ha ofertado su material probatorio. El señor fiscal nos hizo favor de traernos la prueba de oro. Hicimos nuestra con distinto valor probatorio. Él piensa que hizo bien su investigación y nosotros sentimos que es una prueba contundente para que vean cómo se trabaja en la fiscalía. Yo les pregunto, ¿voy a ir a denunciar yo a la fiscalía? ¿Voy a denunciar al fiscal? Pues no sé cuándo el fiscal se culparía, ¿no? Entonces, ya están viendo los señores diputados que hay una fiscalía a modo, que hay una fiscalía que fabrica delincuentes y con sus propias pruebas, que en las cuentas alegres decía que era un acuerdo probatorio porque ya ven que no se le da mucho el derecho, pero bueno, siento que vamos muy bien y esto sigue y mañana a las 6 de la tarde dirán qué pruebas admiten, pasaremos a la fase de alegatos y vendrá el dictamen. ¿No hay un abogado servicial a PRI, a Morena, que hoy están al poder? ¿Abogado servicial al PRI de Morena? ¿Usted no es un abogado servicial, como mucho se ha dicho, abogado? No, fíjese que usted no me conoce. Yo tengo 43 años de tener un despacho, que tenemos litigio inclusive en todo el mundo, y se los digo con respeto. Es un despacho, somos un despacho de éxito. Tenemos un edificio que es público donde estamos, que lo hemos hecho con 43 años de esfuerzo, y atendemos del PAN, del PRI, del PUB, del PAN, de Morena, clientes. Pero no somos cómplices de nadie. Mande. Esta sí se la va a ganar. Mira, aquí no se trata de quién gana o quién pierde, ¿sí? Pero no le va a ganar. No, permítame. Aquí no es de, digo, permítame con todo respeto, ¿sí? Aquí no es de quién gana o quién pierde. Aquí debe triunfar que exista una procuración de justicia verdadera. El fiscal anduvo en los medios nacionales ayer y bueno, pues allá se los puede cotorrear. Pero todos los que estamos aquí sabemos cómo fue electo. Sabemos que, ¿ustedes creen que deberá ser un fiscal autónomo? Si ahorita le estaba hablando todo el día a Miguel Ángel Yunes, por favor. Entonces debemos de parar esto y hay una cantera de hombres y mujeres. Ojalá fuera una procuradora, que fuera una procuradora, y tenemos una cantera de hombres y mujeres que bien podrían ocupar el cargo, que se abra el proceso de selección. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, desde luego tiene que haber una sanción, una medida cautelar, y debe dejar el cargo el fiscal. No podemos tener un fiscal nosotros que esté media hora procurando justicia y 30 horas del día defendiendo su cargo. No se puede. Mañana a las 6 de la tarde nos vemos y yo quedo a sus órdenes. Quiero decirles que soy defensor de Gilberto Aguirre Garza y yo no tengo nada que ver ni con ningún partido político. Era dirigente mi hijo, pero ya ahora está trabajando y es mi jefe. Bueno, buenas noches. Gracias.